Bienvenidos a la quinta semana de nuestro curso Respuesta en Clima y Ambiente para la Salud en las Américas. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Soy la doctora Laila Sandroni y soy STEP Fellow. Para aquellos que no me conocen, soy facilitadora de tres grupos que participan en este curso y también trabajo con el IAI para crear el currículum del programa del curso de TD que se va a lanzar el año que viene. Voy a ser la moderadora de esta sesión. Sé que todos a esta altura ya son expertos en la logística del curso, pero bueno, nunca está de más repetir la información. Tenemos interpretación. Pueden hacer clic en el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla para escuchar la interpretación en español. Soy brasileña, así que no voy a hablar español, pero sí entiendo español. Si quieren hablarme directamente en español en el chat. Antes de comenzar, me gustaría recordarles a todos que todos los grupos ya tienen que haber recibido un correo electrónico con instrucciones para elaborar el primer borrador completo de la nota conceptual. Este borrador debe estar listo con la primera parte que ya se entregó en la semana 1 de check-in. Y ahora tienen que completar los puntos que quedaban en la parte de metodología en adelante. Así que les pedimos que complete la mayor cantidad de elementos posibles y pueden utilizar las directrices de la nota conceptual que les enviamos en el correo electrónico para poder ayudarlos a abordar los temas que quedan. Debe estar lista para el martes 25 de octubre, donde vamos a tener que va a ser el inicio de la segunda semana de check-in. Si no lo hicieron todavía, por favor informen a su facilitador si el equipo va a añadir nuevos miembros o si se va a fusionar con otro equipo, para así poder tener actualizada la lista de participantes y también los equipos que van a estar o no entregando la nota conceptual al final del curso. Bueno, el formato de las sesiones de la semana que viene, de check-in o actualización de progreso. Lo vamos a hacer en Zoom, siempre van a recibir el mail de lo que sucede en esa semana y va a ser el mismo caso la semana que viene. Recuerden que el 25 de octubre las sesiones tendrán una presentación de 30 minutos opcional sobre biodiversidad y sistemas alimentarios. Así que la semana que viene, en la primera sesión de check-in, vamos a tener la sesión normal de check-in y luego tendremos 30 minutos adicionales. Esto no es obligatorio, no es parte del cronograma del curso, sino que será una oportunidad para poder conocer a algunos financiadores que trabajan con la OPS en particular y sobre todo en el tema de biodiversidad y sistemas alimentarios. Sabemos que este tema específico quizás sea demasiado específico para algunos grupos, pero quizás resulte de interés para otros grupos. Así que, por supuesto, pueden unirse a la reunión y nos encantaría que estuvieran allí. Con respecto a otros temas relacionados, también tenemos el lanzamiento del informe 2022 del Lancet Countdown, que se va a hacer el 26 de octubre. Ya recibieron la información, pero me gustaría reiterar que esas actividades son actividades extracurriculares y pueden asistir si así lo desean, pero no son parte del proceso obligatorio del curso. Hay otro evento paralelo. Tenemos el encuentro virtual con la red Conéctate. ¿Cuál es la idea de esta reunión? Es organizar un evento para presentar y conectar a diferentes expertos para establecer contactos entre la red Conéctate
y los participantes de este curso. Por eso aquí tenemos otra cantidad de financiadores que pueden ser interesantes para algunos grupos. Y también se trata, la red de Conéctate es un centro de colaboración y que se encuentra en la región de América Central. Recibe el apoyo del programa de red de cooperación universidades suizas. Tiene muchos integrantes que han creado esta red de universidades y es coordinado por la MRI y la Universidad de Zurich. De hecho, entonces tienen han combinado una asociación en esta región, Chaco, América Central. Esta actividad es promovida por la red Conéctate y se centra en el cambio climático, los ecosistemas, la salud y el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así que para aquellos que estén interesados en unirse a la reunión, espero que también puedan venir y esperamos verlos. Bueno, luego de esta información adicional, le voy a dar ahora la palabra. Le voy a dar inicio a las actividades del día de hoy. Semana 5 del curso. En el día de hoy vamos a tener la sección de transdisciplina sobre cómo gestionar el trabajo de equipos transdisciplinarios. El jueves de esta semana vamos a tener un taller con el tema cómo explicar la ciencia a una mayor audiencia. Estos son los equipos para la sesión del día de hoy y del jueves. Nuevamente, el tema de la logística es muy importante, así que por favor fíjense que tengan el micrófono apagado durante la sesión. También la asistencia se verificará al estar conectados y si pueden les pedimos que dejen las cámaras prendidas durante la sesión, que es muy importante para los oradores, para poder que los puedan ver. Y por razones de tiempo, solo algunas preguntas se contestarán durante la sesión. Yo voy a estar moderando la sesión, vamos a tomar nota de las preguntas, sacar apuntes y luego vamos a tener 15 minutos para preguntas y respuestas al final. La estructura entonces será la siguiente. Vamos a tener, como siempre, 90 minutos. La sesión comienza con el estudio de caso, en este caso presentado por la doctora Stella Hartinger, que es una epidemióloga peruana con un máster en salud ambiental de la Universidad de Lima. Y también tiene un doctorado en epidemiología del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Basilea. Es la directora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud y también lidera el Lancet Countdown para el Cambio Climático en América del Sur. Ella va a iniciar la sesión en el día de hoy y luego le voy a dar la palabra a nuestro equipo transdisciplinario para que pueda abordar otras perspectivas en el tema de la construcción de la colaboración transdisciplinaria. So please, Stella, the floor is yours. Stella, tienes la palabra. Hola, gracias. Un ratito para. ¿Funciona? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Perfecto, buenísimo. Ok, muchísimas gracias por la presentación, invitarme a hacer esta charla, muy interesante para mí y me ha hecho reflexionar bastante sobre el trabajo que hacemos en el Lancet Countdown, global y regional. Entonces, les voy a contar un poco la experiencia desde mi perspectiva, desde mi perspectiva la parte global y luego todo lo que hemos hecho para poder llegar a donde estamos en el Lancet regional y realmente hacia dónde nos dirigimos y cómo realmente los equipos transdisciplinarios son esenciales para poder hacer este tipo de estudios que conllevan muchísimas disciplinas para poder trabajar. Entonces, tal vez les cuento un poco de qué cosa es esta iniciativa del Lancet Global.
desde el 2005, que fue el primer reporte que sale publicado, que es el de acá, no sé si se ve mi cursor, que es el de acá, se ha publicado un reporte anual que rastrea a nivel mundial qué es lo que está pasando con el cambio climático y cómo es que esto está impactando la salud de las personas. Entonces, partimos de la premisa de una pregunta bastante grande. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento del impacto de cambio climático sobre la salud? La comisión del 2015, que fue cuando realmente empieza los reportes del Lancet Countdown entre cambio climático y salud, se pone como objetivo determinar cuáles son estos indicadores que debemos seguir. Si es que debemos de seguir solamente indicadores de impacto, si es que debemos de seguir indicadores que están ligados con adaptación, si tenemos que seguir indicadores que están ligados con mitigación, hasta ahí tiene una lógica muy importante. Tiene sentido. Sigamos cuál es el progreso del mundo hacia estos conceptos. Sin embargo, Lancet y esta comisión fue un poco más allá y decidió no solamente seguir esas tres grandes áreas, que es por lo que en general nos enfocamos cuando hablamos de cambio climático, sino que decidieron también hablar de economía, hablar de políticas públicas, hablar de cómo es que el público está entendiendo esta problemática. De esta comisión salen dos grandes conclusiones. Lo primero es que el cambio de climático antropogénico está amenazando lo que hemos hecho en los últimos 50 años en salud pública. Esa es una de las primeras conclusiones. Y el segundo es que esta es una gran oportunidad para poder cambiar el mundo. Y acá es donde empieza realmente el trabajo transdisciplinario. Ahorita, en la actualidad, en el reporte del 2021, solamente puedo hablar de la información del 2021, por favor, porque el reporte del 2022 sale la próxima semana. Pero bueno, hablaremos del reporte del año pasado. Es de la colaboración de 43 instituciones académicas y de las Naciones Unidas y más de 120 investigadores, ya sean personas que son geógrafos, que trabajan en clima, matemáticos y físicos, expertos en transporte y energía, epidemiólogos como yo, ingenieros, economistas, científicos sociales y políticos y profesionales de la salud, muchos médicos, muchos enfermeros. Entonces, realmente somos una gama bastante grande de personas que están tratando de abordar una problemática, una idea, que es cómo es que el cambio climático impacta la salud. Para poder captar esto, y es justo lo que les estaba mencionando, nos separamos en cinco grupos de trabajo. Estos cinco grupos de trabajo ven lo que es cambio climático, impactos, exposición y vulnerabilidad, adaptación y resiliencia, acciones de mitigación para poder lograr los co-beneficios de la salud, economía y finanza, y la comunicación o la relación entre el público y las políticas con respecto a lo que estamos encontrando. Seguimos 44 indicadores en 5 dominios, los que acabo de mencionar. En el centro de nuestros dominios se encuentran los impactos de la salud, pero si se dan cuenta, lo que lo circula es el contexto económico y el contexto político, ya que muchas veces estos dos componentes son realmente lo que empujan al cambio. Y necesitábamos personas que puedan entender exactamente esto, que el impacto que nosotros vamos a determinar, que es evidencia científica, tiene que estar traducido en un idioma, en un lenguaje en que todos podamos hablar y todos podamos entender. Y desafortunadamente, y tal vez un poco crítica acá, es que los que están al centro de la toma de decisiones solamente a veces responden con temas económicos. Al reconocer esto y incorporar a personas que puedan ayudarnos a hablar acerca de la ciencia de una manera en que se entienda, hace que esta iniciativa tenga mucho más valor y pueda llevarse a convertirse en lo que es ahora. En este mismo reporte del 2005 se empieza identificando ciertas cosas.
los efectos directos, los efectos indirectos que nosotros podemos identificar dentro del cambio climático, como lo vemos acá. Nuestros efectos directos que fueron inicialmente indicados son el impacto que va a tener en tormentas, sequías, inundaciones, olas de calor, en cambio de temperatura. Ese es el esquema del 2005, esto ha cambiado un poco. Como efectos indirectos vamos a ver que se va a afectar la calidad de agua, la contaminación de aire, el cambio de uso suelo y el cambio ecológico. Finalmente, tenemos nuestras dinámicas sociales que van a realmente ver cómo es que cada persona va a ser afectado por estos impactos directos e indirectos. Tenemos cómo es que le da el género, tenemos cómo es que el estado de salud, tenemos cómo es que la economía de cada uno de los países y la individual también va a verse perjudicada. El capital social, la infraestructura de salud pública, que es crítica ahorita, especialmente para la región de Sudamérica, y el estado de conflicto y movilidad. Este tema es el ancla de migración que aún estamos tratando de descifrar. Inclusive, 7 años después, estamos tratando de poder identificar un buen indicador para esto. Y los impactos que seguimos para salud es el trastorno mental, el tema de salud mental que tampoco lo hemos logrado funcionar de tal manera de que genere un impacto, un indicador que funcione, desnutrición, alergias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias. Muchos de estos impactos ya se han convertido en los indicadores que ahora les voy a enseñar, pero lo bonito es que les voy a enseñar cómo es que los armamos por adentro y cómo es que este trabajo transdisciplinario se ve. Acá puse una pregunta de votación en Zoom. No sé si, Hayley, esto tú lo puedes manejar. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿qué beneficios obtiene Lancet Countdown de un enfoque interdisciplinario? No estoy segura si debo llegar a que todo el mundo responda, pero queda bastante claro que todos han puesto la respuesta de todas las anteriores. Definitivamente, y me sorprende en realidad que no hayan colocado la primera individualmente, pero claro, está dentro de todas, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos la interacción más estrecha entre los investigadores, el potencial de transferencia de métodos y conocimientos, que es lo que vamos a hablar ahorita, y se enfoca en situaciones complejas del mundo real. Por supuesto, el cambio climático creo que es la situación más compleja que tenemos que afrontar ahora como sociedad. Entonces, ahora les cuento, y seguimos a la siguiente parte, qué es lo que ha pasado cuando el Lancet Countdown Global decide abrir los centros regionales, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho es, lo que comenzó a pasar en el Lancet Countdown Global es que primero, Cayetano, yo soy una de las autoras, somos los únicos que participamos en el global. Entonces perdíamos un poco la visión de la región en la cual estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque los grandes países, China, India, Estados Unidos, las naciones, Inglaterra, se llevan realmente el grueso de las emisiones, se llevan el grueso de la problemática. Sin embargo, eso no significa que a países como los de Sudamérica esto no nos vaya a afectar. Y lo que también nos comenzamos a dar cuenta es que en Sudamérica no existía la evidencia que existe en el resto del mundo, en el mundo de norte, acerca del impacto de cambio climático. Entonces, el Lancet Countdown decide abrir el capítulo del Lancet Countdown Global. Y somos el centro regional que tenemos el mandato de promover y desarrollar investigación a nivel regional con respecto a los impactos de cambio climático. Sin embargo, cuando comenzamos a crear y coordinar esta colaboración, nos dimos cuenta que teníamos que seguir tres conceptos grandes, que nosotros los definimos así y los pusimos como si fueran objetivos, ¿ya? Pero teníamos que crear primero
teníamos que crear capacidades locales y teníamos que coordinar la colaboración académica e institucional con investigadores de nuestra región. Teníamos que promover el desarrollo y teníamos que promover la comunicación. Que de acuerdo a un paper de Lawrence de 2021, es exactamente las tres fases en las cuales la investigación transdisciplinaria se encuentra: en poder tener la capacidad de crear un equipo para poder solucionar un problema. En este caso, nuestro problema era el cambio climático. Es diferente y va a afectar diferente a las poblaciones de Sudamérica con respecto al resto del mundo. Vamos a tener que co-crear la solución y poder enfocar ese conocimiento transdisciplinario de los diferentes autores en indicadores que sean coherentes para la región. Y vamos a tener que compartir nuestra información. Así que nuestros tres objetivos como grupo funcionan. ¿Okay? Entonces, pero teníamos que partir de por qué Sudamérica es diferente. Entonces, ¿por qué Sudamérica es diferente? Y lo voy a pasar bastante rápido, me quedo sin tiempo. Pero, ¿por qué Sudamérica es diferente? Primero, somos la región con el 99% de los glaciares tropicales. Somos la región con el sumidero de carbono más grande del mundo, la Amazonía. Somos la región que está haciendo cambio de uso de tierras de tal forma en que este sumidero se está viendo afectado. Tenemos poblaciones indígenas y diferentes culturas. Tenemos un crecimiento urbano sin precedentes y tenemos realmente desigualdades en temas de economía, en temas sociales, en temas de cultura. Entonces, Sudamérica realmente lleva a una arista de problemáticas que son específicamente nuestras, en los cuales a través de nuestro equipo teníamos que solucionar. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de identificar a los investigadores, a las universidades, a las personas que quieren trabajar con nosotros, y acabamos con 15 universidades de diferentes países. Tenemos tres que se nos han colado de otras regiones de Estados Unidos, pero los investigadores son sudamericanos. Ese es uno de los componentes que realmente queríamos. Y tenemos también a nuestros aliados como III y tenemos a nuestros aliados como PAHO, que también contribuyen en crear este cuerpo de evidencias. Solamente muy cortito, para ponerle cara a nuestras personas, cada una de las etiquetas representan un país distinto. Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, México. Costa Rica, se nos han colado también de Centroamérica. Pero para eso estamos acá y para eso es lo que creamos el networking. Entonces, esa es la primera parte. La siguiente parte fue co-diseñar, co-implementar y co-aprender juntos de qué es lo que queríamos hacer. Entonces queríamos integrar metodologías y co-generar el conocimiento. Entonces empezamos con la generación de nuestro marco conceptual. Entonces nuestro primer objetivo fue generar un marco conceptual de cómo el cambio climático afecta a la salud humana en Sudamérica. Ese era el primer componente. Y este marco conceptual guiará el trabajo y las publicaciones actuales y futuras de el Lancet Countdown Sudamérica. Nuestra hoja de ruta era clara: hacer un borrador de marco conceptual, desarrollar una revisión, no sistemática, pero de scoping, y esa palabra, perdón, no la sé ni en español, para poder entender cómo es que está el estado de evidencia de los impactos de la literatura en los impactos de la literatura en adaptación, en mitigación, en economía y en el tema de comunicación de políticas públicas. Y una vez que tengamos eso finalizado, en los cuales lo estamos haciendo en este proceso ahorita, ya estamos por terminar, vamos a validar el marco conceptual con lo que hemos encontrado de los vacíos de información y con expertos para que nos digan si estamos en el camino correcto. Como les mencioné, no partimos de nada, partimos de lo que el Lancet Countdown Global ya había generado en los últimos 7 años. Y lo que nosotros vemos es que efectivamente compartimos los impactos directos como el resto del mundo, compartimos que va a incrementar la temperatura, compartimos que van a haber cambios importantes en las estaciones, compartimos que van a haber eventos extremos, inundaciones, sequías, olas de calor, fuegos abiertos. Y también compartimos ciertas otras cosas. Sin embargo, nos faltan todas las que mencioné, las particularidades que son únicamente nuestras.
no lo, la idea de esto es no que lo puedan leer porque esto es imposible, pero comenzamos a hacer nuestra lluvia de ideas, utilizamos las herramientas que conocimos porque nosotros empezamos en momento de pandemia, entonces todos los autores inclusive lo tuvimos que hacer todo este análisis, todo este desarrollo de marco conceptual vía Zoom. Y la idea para nosotros que era muy importante era cómo ligar los impactos que están justo en la sección del medio con las estrategias de adaptación que están funcionando o no funcionando en la región y las estrategias de mitigación. Así que estamos en ese proceso y voy a tener que parar acá porque definitivamente esto es algo que va a salir publicado próximamente. Ahora les quiero contar no solamente de lo que ya hicimos para la región para que esto funcione, sino que ahora les quiero contar de cómo hemos integrado diferentes metodologías para crear los indicadores relevantes para nosotros. Voy a usar los ejemplos de los indicadores del 2021, así que vamos a regresar a esto. Voy a utilizar ejemplos de cómo los impactos sobre la salud alimentan los indicadores económicos y alimentan los indicadores de adaptación. Así que vámonos para el primero. El primer indicador que nosotros tenemos es el de exposición a olas de calor de personas vulnerables. Entonces, acá ya de entrada tenemos dos diferentes aristas de investigación completamente diferentes. Tenemos que definir qué cosa es una ola de calor y tenemos que definir qué cosa es vulnerabilidad para o frente a olas de calor. Entonces, ya de por sí, y no solamente eso, la forma de definir la vulnerabilidad es entender cómo es que el calor está funcionando en el humano para generar este impacto sobre la salud. Entonces, también tenemos que incorporar la parte de nuestros médicos en los cuales nos dicen que el estrés frente al calor o golpes de calor en personas que tienen enfermedades cardiovasculares o lesiones renales puede generar un impacto bastante fuerte hasta que los pueda llevar a la muerte. Entonces, varias cosas que integramos. Lo que sucede en el cuerpo, cuáles son estas vulnerabilidades y qué cosa es una ola. Entonces, primero, ¿qué es una ola de calor? La ola de calor se define como el periodo de al menos 2 días en que la temperatura mínima como máxima se encuentran por encima del percentil 95. Esto lo hicieron los climatólogos, las personas que trabajan climatología. ¿Qué es una persona vulnerable? Una persona vulnerable para nosotros, para este indicador, es una persona que sea mayor de 65 años, que tenga una enfermedad cardiovascular, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas y que vive en zonas urbanas, porque los shocks de calor, los shocks térmicos de calor se dan mucho más fuerte en lugares urbanos versus a personas en lugares rurales en los cuales podemos tener otro tipo de estrategias de mitigación. Entonces, ese es como este indicador se crea, ¿ya? El resultado es sumamente evidente. Definitivamente ha habido un incremento en el mundo de 3.6 billones de días en los cuales personas se encuentran más expuestos a olas de calor. Y si lo traducimos para la región, porque ese es uno de los grandes componentes que les mencionaba al inicio, en Chile hemos visto un incremento de 8 millones de días personas que han estado expuestos a olas de calor. En Perú estamos viendo 8 millones y en Costa Rica estamos viendo que se aproximan a un incremento de 1 millón. Entonces, este indicador tiene realmente información que viene de diferentes grupos dentro del mismo Lancet para poder crear. Este es otro ejemplo. Y así he agarrado 2 más. Este indicador es nuevo, salió en el reporte del año pasado y lo que quiere medir es cómo, si es que el sentimiento de la persona, esto es un proxy para salud mental, ya que no tenemos un indicador de salud mental, lo que estamos tratando de crear es un proxy de cómo por lo menos las personas se sienten durante los eventos de olas de calor. Pero lo interesante de este indicador es cómo llegamos a obtener la información de sentimiento. Entonces, nos fuimos con nuestro grupo, o se fueron con su grupo de comunicación, y lo que hicieron fue seguir el uso, o si es que en Twitter
había un incremento de palabras, de sentimiento durante eventos de olas de calor. Para de esta manera poder determinar si es que había un cambio de búsqueda de información o comportamiento que pudiese estar ligado al evento de olas de calor. Entonces, lo que vimos una vez más es que luego un concepto que viene únicamente de la ciencia del clima está ligado con el tema de comunicación para poder generar un indicador que hable, por lo menos se acerque un poco más a lo que la población está sintiendo. Lo que vimos en realidad ya el final, lo que se observa como resultado es que hubo un incremento de expresiones negativas en Twitter durante el evento de olas de calor, los eventos de olas de calor del 2020 en comparación a años previos. El otro tema interesante es las bases de datos de donde sale esa información. Entonces, está saliendo una del centro, lo voy a decir en inglés, disculpen, del European Center for Medium Range Weather Forecasts, y la otra de Twitter, que nos han prestado la información para poder hacer este indicador. Pero bañámonos un poquito al indicador de costos relacionados con la mortalidad al calor. Entonces, una vez más, este indicador jala los datos de otro indicador de Lancet para poder entender cuántos son los años de vidas perdidos debido a extremos de calor. O sea, jala el dato de ese indicador para poder darle o proporcionar una medida de costos de muertes a nivel mundial atribuidas al calor. Entonces, se combinan ambos y se expresan en la pérdida inclusive de PBI por país para poder ver realmente cuánto es que estamos perdiendo en dinero si es que esta persona tiene una muerte prematura debido a eso, por los años perdidos de vida. ¿Okay? Entonces han tratado de ponerle un valor económico a estas muertes. Suena bastante fuerte cuando se dice, pero tal vez es una forma de entender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? No solamente quedarnos en el tema de, sí, mucha gente muere, no. Pero lo que estamos viendo y lo que se ve en Europa es que se está perdiendo el ingreso en promedio de 6.1 millones de habitantes. Entonces, eso es lo que se quería colocar en este indicador. Y este es el indicador de mortalidad en los cuales salen los datos para poder alimentar al otro. Este es otro indicador que a mí me parece sumamente interesante y la verdad que siempre lo digo porque ese indicador no es que solamente alimenta al que le sigue, sino que nos da la posibilidad de mejorar o contar la narrativa de lo que está pasando en unos de adaptación. Entonces, lo que está pasando aquí es qué es lo que pasa o cómo afecta la temperatura, nuestra capacidad, la temperatura, humedad, nuestra capacidad de trabajar en ambientes con extremo calor, ya sea agricultura, industria, construcción y manufactura, donde la productividad se va a ver reducida debido a estar frente al calor, ¿no? Entonces, este calcula las horas o el tiempo que se ha perdido en medio económico a nivel global y a nivel de país. Para Perú, lo que hemos visto para el reporte anterior es que se han perdido 253 millones de horas perdidas en el trabajo. Esto se traduce a la pérdida de dinero que en países con índice de desarrollo humano bajo o muy bajo, bajo o mediano, sé que puede llegar a tener una equivalencia del 4 al 8% del PBI del país, lo cual es enorme. ¿Okay? Entonces, acá es como podemos comenzar a contemplar cómo es que estos indicadores comienzan a alimentarse de cada uno de ellos. Y para no dejarlo solamente en el concepto de economía, sino que para llevarlo a un paso más,
Hay evidencia de que si aumentamos el espacio urbano, adaptaciones sencillas. Ahora ese indicador solamente nos habla del urban, del espacio urbano, de espacio verde urbano. Sin embargo, ese indicador también se puede extrapolar o tal vez se podría incrementar para poder generar una estrategia de adaptación que pueda disminuir lo que nos está pasando con el tema de temperaturas en los diferentes sectores. El último indicador, y ya para terminar, me queda poco tiempo, es el de, porque solamente he hablado de calor, así que hablemos un poquito de transmisión de dengue, lo cual es muy importante para nuestra región, que es endémica de dengue, es que hemos visto un incremento a la sustabilidad, al suitability del clima para que esta infección pueda moverse a otras secciones, a otros lugares, ¿ok? Entonces, lo que hemos visto en Perú es que no solamente es que ha incrementado la transmisión o la posibilidad de que ese vector se mueva a otros lados, sino que lo hemos visto. Esto se debe a un aumento de urbanización, esto se debe al incremento de sequías, esto se debe al cambio de uso de suelos y esto se debe a la migración humana. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan vulnerable es nuestra población a enfermedades ligadas con vectores? Nuestro grupo de trabajo, lo digo grupo de trabajo porque es otra colega mía de Costa Rica que genera o que apoya este indicador, trató de entender cuáles son los componentes de vulnerabilidad que podrían estar afectando a las poblaciones. Uno de ellos es el tema de urbanismo, de urbanización, qué tan urbanizado está una sección, y luego acceso a diferentes, servicios. Nuevamente, lo que vemos como resultado es que los más vulnerables son los que tienen el países que se encuentran en el menor índice de desarrollo humano, luego seguido por los de mediano de desarrollo humano. Estoy tratando de avanzar. Yeah. Ok, ya que me quedan solamente 2 minutos, hablemos del último componente, de cómo es que nosotros traducimos todo lo que hacemos a un área de comunicación y diseminación de los resultados, que es el último componente que queremos hablar. Entonces solamente, y esto es del año pasado, ¿eh? No lo he puesto el de este año, es, nos hacemos 3 cosas, ¿ya? Primero, hacemos eventos de lanzamiento, en los cuales muy amablemente ya se comentó el del próximo año. Sin embargo, estos eventos de lanzamientos, el que es de la próxima semana es el global, le sigue el europeo, le sigue el lanzamiento de China y le sigue el lanzamiento de Sudamérica en enero. Así que, por favor, yo les voy a ir mandando la información. Luego, otro tema que hacemos son los resúmenes de política o los policy briefs. Y la razón que hacemos esto es ya que aún no se había logrado poder tener información por país. Cada país tiene la posibilidad de seleccionar indicadores que son relevantes para ellos para poder comunicarlos inclusive de una forma más a sus tomadores de decisiones, cogiendo temas que podrían contar la historia de cambio climático y que podrían realmente apoyar a que las políticas vayan acompañados de evidencia. Entonces, otro de los componentes que hacemos. Y por último, lo que hacemos es lanzar los reportes en los cuales ya hemos mencionado. Entonces, con esto termino y muchas, muchas gracias por la atención. Thank you so much, Stella. This was a really comprehensive and interesting presentation. Muchas gracias, Stella. Ha sido una presentación muy interesante y completa. Creo que vamos a estar todos en el lanzamiento del informe de Lancet Countdown la semana que viene. También fue muy interesante ver cómo el proceso de adaptación de una revista mundial a un contexto regional, sobre todo en el es muy importante en el contexto de este curso, porque estamos intentando crear capacidades para responder a temas de cambio climático y salud pública en las Américas. Por eso para nosotros es algo muy interesante. Muchas gracias por estar aquí y también por esforzarte por respetar el tiempo. Sé que tenías muchas más cosas para decir.
Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a nuestro equipo TV, que va a hablar sobre cómo podemos seguir trabajando con el enfoque transdisciplinario, con los equipos, y también cómo podemos trabajar en diferentes espacios donde los equipos puedan trabajar de forma excelente. Ya conocen a nuestras oradoras de transdisciplina, y además hoy tenemos la suerte de escuchar a la doctora Lily House-Peters, la Universidad Estatal de California, y también la doctora Gabriela Alonso de la Universidad de Calgary en Canadá, como siempre. Y también van a presentar un video grabado de Martín García Cartagena, que trabaja en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, y por la diferencia horaria no pude estar aquí en vivo con nosotros. Muchas gracias, Lily, te damos la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Estela, por esa presentación tan excelente. Por un tema de tiempo, vamos a hablar de la gestión del trabajo en equipos transdisciplinarios. Y voy a hablar, bueno, estas diapositivas con los objetivos de aprendizaje y las horas focales, áreas focales, ya están disponibles en línea. Vamos a ahorrar un poco de tiempo. Vamos, la otra vez dejamos aquí, así que pensemos en la teoría del cambio en la investigación transdisciplinaria. Esto es fundamental para planificar, visionar, comunicar, evaluar y aprender dentro de los equipos. Y lo que ven aquí es un modelo lógico que se llama cadena de resultados. Es como una teoría del cambio. Y esto es fundamental a medida que nos adentramos en el trabajo en un equipo transdisciplinario. Necesitamos un proceso para poder observar y también planificar hacia el pasado con respecto al impacto que desean que tenga su investigación. Y también tienen que pensar desde atrás hacia adelante. Les voy a mostrar algunos ejemplos y también podemos volver a este tema en la sesión final. Pero a medida que van pensando en la nota conceptual y sus proyectos, quizás les resulte útil tener este modelo lógico para que puedan guiar la planificación y el proceso de razonamiento. Esto es importante para monitorear y evaluar los resultados del proyecto. Nos vamos a centrar en esto en la próxima sesión y por eso esto es un elemento tan importante. Los equipos inter y transdisciplinarios necesitan herramientas estratégicas que los ayuden con la planificación a largo plazo como esta. Aquí vemos esta cadena de resultados con los inputs al inicio, actividades, outputs, resultados y el impacto real en el mundo con toda esta investigación TD, que no busca solamente crear un nuevo conocimiento científico, sino también buscar la forma de traducir ese conocimiento científico para que sea un cambio transformador y que tenga un impacto positivo en el terreno. Así que es muy importante hacer ese trabajo aplicado. Aquí tenemos un ejemplo con un bosque de manglares. Podemos tener un modelo conceptual donde el impacto, fíjense aquí en verde, tenemos los dos hábitats de los manglares. Y aquí tenemos el trabajo conjunto de investigadores, científicos, actores, decisores de políticas, etc. Y al recordar eso, al mejorar el hábitat, y tenemos un resultado, y así será posible. Este es un ejemplo muy simple, pero bueno, muestra que nos permite evaluar los pasos que serían necesarios para planificar el proyecto. Así que en este caso, para poder llegar a este impacto, el resultado deseado sería mejorar
el manglar, los árboles y también para reducir la demanda de leña del manglar. Y también hay que ir un paso hacia atrás para reducir el uso de esta madera en la construcción para lograr eso. Entonces, la primera etapa sería investigar para entender cómo se puede sustituir este tipo de leña en la construcción. Esto nos muestra entonces, se trata de un ejemplo muy sencillo, pero es una cadena de resultados del impacto. Y me gustaría mostrarles otros ejemplos. Aquí hemos creado un diagrama con ejemplos de todos los días donde tienen los inputs, actividades, outputs, resultados e impacto. Ejemplo cotidiano. Uno quiere tener una vida más saludable. El ejemplo dice, bueno, quiero tener una vida más saludable. Y eso pasa a ser el impacto deseado. Para poder hacerlo, el resultado sería reducir, por ejemplo, bajar de peso. Y para lograrlo, el output sería comer más verduras, hacer más ejercicio, quizás ir al gimnasio y también invertir dinero para planificar. Este, no, bueno, por supuesto no es un ejemplo de investigación, pero es un ejemplo muy cotidiano que podemos entender y nos muestra cómo funciona este modelo lógico o de cadena de resultados. El próximo ejemplo es un poco más complejo porque sí proviene de un proyecto de investigación que estamos haciendo con Gabriela y Martín, bueno, en el que participamos durante 3 años. Y Gabriela va a hablar un poco más del proyecto. Lo dividimos en 2 diapositivas. Pero vemos aquí un ejemplo de cómo se utiliza una cadena de resultados en la planificación y la observación y la elaboración de una visión. Se incluyen aquí científicos académicos y no académicos, decisores políticos, personas de ONGs, etcétera, para poder ver cómo se puede mejorar el impacto, porque lo que queríamos era mejorar la conservación de biodiversidad, de la implementación a nivel local dentro de las comunidades locales. Por eso partimos desde esa laguna y fuimos hacia atrás. Este proyecto se llamó la incorporación de sistemas tradicionales y locales para mejorar la cooperación transdisciplinaria. Pregunta de investigación. ¿Qué modos o modalidades de gobernanza son los mejores para navegar los diversos intereses para incorporar el conocimiento local y también lograr la conservación de la biodiversidad? Lo que hicimos aquí fue trabajar hacia atrás, digamos. Elaboramos diferentes etapas de investigación y esto fue muy importante porque nos dio un marco de tiempo y espacio para poder trabajar con todo el equipo, sentarnos y poder tener clara la visión del proceso, qué tipo de inputs de investigación íbamos a necesitar en este proyecto, qué tipo de actividad se necesitaban, recabar datos, análisis de datos también, y otros tipos de datos que quizás ya existían, que había que integrar al proyecto. También cuáles iban a ser nuestros outputs. Y luego cómo íbamos a monitorear y evaluar el impacto. Esto nos dio entonces un marco para comenzar a saber cuáles eran los procesos. Les voy a mostrar en un minuto un círculo o un ciclo o el conjunto de etapas de los equipos. Y esto es parte de la etapa del equipo cuando el equipo está empezando a planificar todo, trabajar juntos, cuando hay conflictos, por supuesto, también. Pero realmente todo este proceso fortalece al equipo cuando está haciendo esta planificación hacia adelante o hacia atrás. Y cuando todos entienden la función que cumplen en el equipo y también cómo su pequeño trabajo va a estar colaborando con un objetivo mayor. Por eso también
ayuda, porque ayuda a gestionar las expectativas del equipo y también para fomentar la cohesión del equipo. En este caso, en la primera etapa de investigación a acción, tuvimos que identificar los conocimientos que se necesitaban en Colombia, Uruguay, Chile, Canadá. Y trabajamos con actores estatales. En la segunda etapa, diseñamos e implementamos colaborativamente la investigación TD para identificar barreras y facilitadores que ya existían en el área de la gobernanza de la conservación en todo el continente americano. Esta diapositiva muestra las próximas etapas. Así que en la fase 3, aquí vimos cómo se puede comunicar de manera efectiva los resultados de la investigación a través de una variedad de actividades a las partes interesadas estratégicas. Y vemos también que esto les permite pensar qué etapas de su proyecto se van a finalizar y cuándo, por eso pueden tener un cronograma. Cuando terminen todas estas etapas, por ejemplo, se pueden ir estableciendo los pasos a seguir. También es un documento evolutivo, no es estático, se modifica, se adapta, crece según el proyecto. Pero también les da esa capacidad de poder, bueno, leerlo y fijarse en qué están, en tanto equipo, y qué está pasando con la investigación, y también en qué lugar de todas estas fases estamos. Y esto también es muy importante. En la próxima etapa de la investigación acción, también colaboramos, reflexionamos sobre los resultados, y también diseñamos las estrategias y directrices que estamos creando con elaboradores de políticas, y esto es parte de la traducción de la ciencia, y esto también se incluye. Al final del diagrama pueden ver tres cuadros en verde, y estos serían los resultados, outcomes en el terreno. Mejorar el bienestar de la comunidad local, proteger los valores del patrimonio cultural y mejorar la conservación de la biodiversidad en estos estudios de caso. Ese sería el impacto y las diferentes etapas de la investigación. Bueno, aquí tenemos una breve encuesta de Zoom. La ven ver el texto en español y en inglés. Les pido que contesten. Okay. So I see the majority of answers chose all of the above. Veo que la mayoría de las respuestas fueron todas las anteriores. Así que sí, todas las respuestas anteriores eran correctas. Y esta cadena de resultados o tener esta teoría o modelo es muy importante, sobre todo en la investigación transdisciplinaria. Entonces la cuarta es la correcta. Cómo trabajar de forma disciplinada es muy importante para el codiseño de la investigación y del proceso de investigación con todos los actores que participan, científicos, elaboradores de políticas y también partes interesadas y actores locales. Y también ayuda a guiar la evaluación del proyecto y también su monitoreo y evaluación durante todo el proceso. Me gustaría ahora darle la palabra a Gabriela. Gracias, Lili. Buenos días, buenas tardes. Ánimo. Qué gusto volver a verlos esta semana. Pues otra vez agradecerle a Lourdes. Creo que ahorita no está Elena, ahorita está Ana ayudándonos en la interpretación. Y también agradecerle muchísimo a Hayley y a Anwar porque siempre están
ayudándonos en el chat y compartiendo los recursos que utilizamos. Padrísima la presentación de la doctora Hartinger. Me encantó el uso de Twitter. Me encantaría conocer más sobre cómo utilizaron eso, ¿no? Y cómo es verdaderamente transdisciplinar cuando tienes tantas herramientas a tu disposición para integrar otras formas de, pues, de estar en el mundo, ¿no? O de estudiar o de tener experiencia de estos fenómenos tan críticos actualmente. Algo importante que me gustaría platicar es que, como saben, nosotros tenemos varios años estudiando procesos transdisciplinares. Entonces, consideramos interesantes platicarles unos resultados que obtuvimos en el 2014, estudiando un grupo amplio de equipos haciendo trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en las Américas. Y esto es importante en respuesta a lo que podríamos llamar como un distintivo de estos procesos de marcos lógicos, de organización de proceso de investigación en equipos transdisciplinares. Entonces, creo que todos los que estamos aquí tenemos experiencia en desarrollo de proyectos, en escritura de aplicaciones para financiamiento. Y una distinción importante es que más allá de los outcomes, más allá de los resultados, la atención es en el proceso de integración de diferentes formas de conocimiento. Entonces, con este contexto les platico un poco que nosotros hace unos años estuvimos trabajando en un proyecto de investigación sobre estos equipos. Una de las preguntas fundamentales que teníamos era qué atributos o características de los miembros del equipo y de los equipos conducen a resultados de investigación que puedan hacer este puente entre conocimiento y acción. Y cuando decimos conocimiento y acción, nos referíamos a un impacto más visible en las realidades de donde estaban los sitios de estos proyectos. Entonces, estudiamos 22 equipos de interdisciplina y transdisciplina. Algunas de las características eran equipos activos o que ya habían terminado su proyecto, y había una amplia gama de duración y de financiamiento en estos proyectos. Estaban los programas de pequeñas donaciones, luego proyectos de mediano y largo plazo. Y entonces les estoy hablando de proyectos que tienen gente geográficamente distribuida, financiación permanente por algunos de 3 a 5 años y pues con una diversidad de miembros alta, ¿no? Cuando digo eso me refiero a gente que estaba en el campo, o sea, comunidades involucradas, investigadores, estudiantes de grado, personas trabajando en el gobierno, en ONGs. Entonces, una diversidad amplia de actores y 17 países en las Américas. La que sigue, Lili, porfa. Entonces, algo que ha sido muy estudiado, y bueno, cuando nosotros hicimos este estudio en el 2014, esto empezaba a estudiarse, ¿no? El campo de la ciencia de equipos empezó alrededor del 2012, pero ya había mucha literatura sobre los elementos que pueden ser relevantes para el estudio de miembros individuales o individuos que forman parte de equipos y también equipos. Y cuando decimos equipos en este lenguaje transdisciplinar, nos referimos a grupos de más de 10 personas. Entonces, nosotros decidimos hacer un marco que estudiara a nivel individual, colectivo y los resultados de estos equipos. A nivel individual, consideramos 3 dimensiones con diferentes atributos, y les pongo solo ejemplos aquí: la dimensión cognitiva, la dimensión conativa y la dimensión afectiva a nivel individual, con algunos atributos como modelos mentales, que el ejemplo que dio la doctora Hartinger puede ser aplicable ahí, ¿no? Cuando ella habla de que están hablando de un vocabulario o como se ponen de acuerdo en las cuestiones conceptuales, eso es llegar a marcos de compartidos, ¿no? De entendimiento del problema, de los fenómenos que están estudiando. Modelos mentales, dentro de eso el aprendizaje, incentivos o motivaciones y confianza, ¿no? Trust, basada en el afecto, en especial en esa trait, ¿no? En esa atribución.
A nivel colectivo estudiamos a los equipos en su estructura. Y cuando hablamos de estructura es cómo se da, por ejemplo, el liderazgo en el equipo. Entonces ofrecimos diagramas que ya han sido descritos en investigación de ciencia de equipos. Entonces poníamos diagramas que ejemplificaban cómo era el líder o cómo estaba distribuido cómo estaban distribuidas las tareas, pero también les dimos opción para que ellos dibujaran cómo trabajaba su equipo y presentamos escenarios. Entonces hicimos breves descripciones de escenarios en los que ellos podían ilustrar ejemplos sobre cómo trabajaban en colectivo. Entonces, en lo individual, la estructura del equipo y luego los resultados. Y los resultados, algo que nos interesó mucho, que fue una de resultados que encontramos que determinaron el trabajo siguiente de nuestro equipo en términos transdisciplinares, es que existe una amplia aplicación del conocimiento, como nosotros le llamamos en extensión, que es lo que muchos aquí han mencionado. Escribir policy briefs, ir a las comunidades, dar un taller, presentar videos. Entonces eso nosotros llamamos extensión porque estás compartiendo lo que tu proyecto encontró como resultado. La aplicación del conocimiento, eso es un paso mucho más elevado y es muy limitada el lo que hemos encontrado, ¿no? Y lo que se ha reportado en la investigación. Y cuando le hablo de aplicación de conocimiento, estamos hablando de algo que sea visible en el campo, ¿no? Impacto en el campo o soluciones tangibles. Desde organización comunitaria para tener autonomía o legitimidad en cómo se involucran en el proceso que se estudia, hasta participación en rallies o ¿cómo se puede decir? En protestas o en escribir cartas a gobernadores, en algo que se vea mucho más visible en el campo. La que sigue, Lili, por favor. Y bueno, solamente son cuatro resultados que pensamos que son importantes para mencionar ahorita en el contexto de los marcos lógicos y de la cadena de resultados. Es que nosotros identificamos que los resultados de la extensión de conocimiento tienen más probabilidades de ser alcanzados cuando los equipos, y recuerden, aplicación del conocimiento, extensión del conocimiento es solo estos talleres, policy briefs, que es lo que generalmente se encuentra. Hay un liderazgo de arriba hacia abajo. Esto, por supuesto, que es diferente en el objetivo de investigación transdisciplinar, porque el objetivo de investigación transdisciplinar es como una jerarquía más plana, ¿no? Hay una diversidad amplia de equipo, existe cognición compartida, hay muchísima interacción de persona, o sea, en persona, y entrenamiento conjunto, y existe una alta confianza. Y la confianza se da por experiencia previa, o sea, equipos que ya han trabajado juntos durante mucho tiempo. Los resultados de la aplicación del conocimiento que tiene más probabilidades de ser alcanzados fueron donde la diversidad de equipos y la diversidad de miembros se ejemplifica también como nosotros le llamamos con dobles sombreros, con double hats, o sea que hay miembros que están trabajando en la academia, pero también han trabajado en el gobierno o tienen relaciones con ONGs. Hay estudiantes de maestría o de doctorado, pero que también son miembros de comunidades locales. El liderazgo es distribuido, la cognición es compartida, igual que en el primer resultado, mucha interacción personal, mucha interacción afectiva, o sea, irse a tomar un café, disfrutar de estar con ese equipo, como también priorizando la actividad conjunta y la confianza y la experiencia previa. Otros dos resultados finales son la curiosidad, el desafío intelectual y amistades que se crean en vínculos afectivos en equipos. Estos son importantes para lograr el trabajo conjunto. Y algo que yo creo que tiene que ver con esto que les decíamos, que el resultado de aplicación de conocimiento es mucho más frecuente, es la presión institucional para publicar, ¿no? Muchísimos, sabemos todos los que estamos aquí, o no sé si todos, pero la mayoría de los que estamos aquí, pues somos académicos y hay un incentivo por publicar, por tener muchísima producción de conocimiento que no necesariamente tiene un impacto directo en las comunidades.
Creo que eso era todo, ¿verdad, Lili? Thank you so much, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Y en los últimos minutos que nos quedan antes de las preguntas, quería hablar un poco lo que vemos aquí, que son 10 consejos para lograr una dinámica de equipos transdisciplinarios positiva. Creo que, no sé si el ejemplo de Martín nos va a dar el tiempo de verlo hoy o si quedará para la próxima. Uno de los aspectos muy importantes de esto, como decía Gabriela, en los equipos que trabajan bien juntos, es la confianza. Es fundamental. Entonces, a medida que se van formando los equipos o si ya tienen equipos formados o están desarrollando un nuevo proyecto o están incorporando nuevos integrantes, es muy importante generar confianza y mantener esa confianza entre los integrantes. Después vamos a ver en otras diapositivas qué pasa cuando hay conflictos y cómo hacer para que esos conflictos puedan ser productivos y no destructivos. Gabriela nos mostró que los equipos que tienen altos niveles de confianza trabajan muy bien y además pueden tener un mejor impacto en el campo y movilizando el conocimiento. También volviendo a cómo a la planificación estratégica que hace el equipo de la investigación, pero esa visión puede funcionar de ancla para el equipo a la cual se puede volver cuando hay un conflicto, un desacuerdo, divergencias sobre los objetivos, es algo a lo que se puede volver. También la conciencia de sí mismo, los procesos de autorreflexión y aprendizaje. Vamos a hablar un poco más de esto a continuación, pero entender cómo yo veo el mundo, los marcos conceptuales que yo aplico en mi propia investigación, mis propias epistemologías, mi entendimiento del mundo. Esto es muy importante porque cuando reunimos a personas en un contexto interdisciplinario con distintas metodologías de investigación, distintos datos, creemos que si creemos que es viable tener distintas metodologías, distintos datos, va a haber conflictos. Entonces, entender nuestro propio posicionamiento es fundamental para manejar estos desacuerdos. El liderazgo, tener un fuerte liderazgo colaborativo que sea más horizontal y no siempre no vertical de arriba hacia abajo, nos parece, hemos encontrado que es muy útil. La mentoría, tutoría o asesoría, ofrecer oportunidades para personas que nunca han trabajado en contextos transdisciplinarios o a investigadores más jóvenes, pero pensando en cómo se va a capacitar y cómo se va a dar oportunidades para integrar a esas personas en el equipo. Sobre las dinámicas de equipo, vamos, yo hablo de estas distintas fases o las fases de la tormenta, porque los equipos a veces tienen dolores de crecimiento o pasan fases tormentosas y mantener una dinámica positiva o cómo encontrar la vuelta para regresar a esa dinámica positiva es muy importante. La comunicación es fundamental para el funcionamiento del equipo. Estamos pensando, o sea, es fundamental tener una comunicación muy buena en todo el equipo, pero en la comunicación también se incluye que a veces hay que tener conversaciones difíciles, pero sinceras, de forma que podamos, sin perder la relación, sin perder la confianza, para que no se antagonice esa relación.
Compartir el éxito es importante, recompensar el éxito individual de los integrantes del equipo, pero también el éxito del equipo. Eso genera una dinámica positiva. Luego, ¿cómo manejar los desacuerdos cuando se planifica el proyecto? Y es importante pensar en las formas en que se van a manejar los conflictos, los desacuerdos, porque después se puede planificar mejor cómo resolverlo. Y finalmente, la red, las relaciones son fundamentales en los equipos colaborativos. La colaboración lo que hace es reunir montones de redes y es importante saber dónde está ese equipo dentro de esas redes y cómo movilizar esas redes para hacer avanzar esa investigación. Este es un modelo que es desde 1965, cuando estaba empezando la ciencia de equipos, pero se sigue pensando en esta dinámica con estas etapas. Hay 5 etapas, desde la formación, las etapas tempranas, quizás sus equipos en este momento están así, en esta etapa, toda la gente es muy educada, hay pocos desacuerdos, es muy positivo. Muchas veces después de la formación, cuando empieza el trabajo, se empiezan estas etapas de tormentosas. Pero es importante para mantener la cohesión y el éxito en el futuro de ese equipo. Las distintas metodologías entran en juego y podemos tener resistencias, desacuerdos. Entonces, es una etapa que es fundamental para el trabajo que va a tener después el equipo. Si se va a mantener la cohesión o si empieza a haber tormentas, problemas que generen problemas mayores a futuro. Después tenemos el establecimiento de normas, acordar una visión colectiva. Y después tenemos la etapa de ejecución. Esperemos que sea con alta motivación, confianza y empatía. Y esta diríamos que es la etapa en sí efectiva del trabajo. Se logra un equilibrio entre todas las partes del equipo. Y después tenemos la etapa de aplazamiento, de duelo del equipo cuando ya se hizo ese trabajo. Y finalmente tenemos esta diapositiva con algunas preguntas y vamos a hablar sobre algunas estrategias de manejo de conflictos, porque siempre surgen conflictos en un equipo transdisciplinario. Entonces, la idea es que tengan algunos recursos o herramientas. Algunas personas ya hemos trabajado en equipos en los que hubo conflictos que se volvieron destructivos. Entonces, queremos llevar los conflictos a un lugar más constructivo para que no sea tan negativo. No queremos evitar que llegue a convertirse en una maldición para el trabajo del equipo ese conflicto. Y esto nos ha ayudado a entender las distintas epistemologías, estas oportunidades de aprender juntos, los distintos marcos conceptuales, cosmovisiones, cómo se entienden las políticas, el trabajo, la situación. Y así vamos generando relaciones, confianza, empatía al intentar entender las visiones de las demás personas y podemos manejar ese conflicto de una mejor manera, porque no siempre se alinean todas nuestras distintas cosmovisiones, no están siempre necesariamente alineadas, entonces es necesario negociar esas situaciones entre los distintos integrantes del equipo.
Algunos usamos datos más cualitativos, otros más cuantitativos, distintas posturas, marcos conceptuales. Y eso, ese aprender nos ayudó muchísimo y también encontrar en lo que estamos de acuerdo como equipos. También el trabajo en la autorreflexión y reflexiones grupales para entender la pluralidad dentro del grupo. Algunas de las preguntas que nos hacemos a nosotras mismas es ¿cuáles son mis propias suposiciones, creencias, entrenamientos, experiencias? ¿Y cómo puedo compartir eso con otras personas? Y entender que pueden ser diferentes y que no hay una forma que sea correcta. ¿Cuáles son mis propios sesgos y preferencias? Esto es algo que surge mucho. ¿Qué marco teórico o conceptual es apropiado para el problema de investigación? ¿Qué herramientas o métodos son apropiados para el problema de investigación? Entonces, una vez que entendemos esto, podemos compartir esta información, podemos entender dónde pueden surgir estos tipos de conflictos. Y finalmente, no ignorar las tensiones. Si se deja que sigan creciendo hasta que se vuelven explosivas o generan resentimientos o rispideces en las relaciones, no es bueno. Tenemos otra encuesta de Zoom y después las preguntas y respuestas. Okay. So this is very interesting. We were. Es muy interesante. Nos queríamos ver qué respondían y vemos que la mayoría de las personas ya han transitado algún conflicto y vemos que compartir metodologías o marcos conceptuales entre disciplinas son algunas estrategias que han aplicado, aprender juntos también. Son todas respuestas correctas, pero lo que nos daba curiosidad era ver qué estrategias ya habían aplicado. Carlos o Laila. Thank you so much, Lily. Muchas gracias, Lily. Muchas gracias por esa presentación. Espero que todos hayan podido aprovechar la oportunidad de aprender todos estos valiosísimos consejos de personas que ya han trabajado en proyectos transdisciplinarios y tienen esta experiencia, porque lo que Lily y Gaby compartieron hoy son consejos que solo se adquieren con la experiencia, no aparecen en un libro organizados y presentados de esta manera, así que es muy importante contar con esto y que todo el mundo aproveche la oportunidad y escuche bien esta experiencia. Bueno, nos quedan 10 minutos para preguntas. Como dije al inicio, no vamos a poder contestarlas todas, pero voy a intentar agrupar las dos preguntas principales para el equipo TDI y para Estela. Y si tenemos tiempo, podemos pasar a la segunda pregunta para cada uno de ustedes. Entonces, para Estela, se hicieron algunas preguntas en torno al tema de la idea de las causas y los determinantes de la mortalidad y cómo en relación con las olas de calor. ¿Cómo se generan entonces los indicadores para evaluar este impacto en la salud de la gente? Y para Lily y Gaby, se hizo una pregunta relacionada con el rol de la comunidad, de las comunidades locales en la cadena de resultados y en la toma de decisiones.
o sea, cómo se integraron. Así que, Stella, si pudieras comenzar contestando la primera pregunta, gracias. Creo que la primera tenía que ver con el tema de cómo generamos el indicador de mortalidad por olas de calor, ¿verdad? ¿Ese es el tema? Sí, correcto. Y me parece interesante esta pregunta que me la hagan porque me están haciendo la pregunta de la metodología del instrumento, ¿ok? Y justo cuando comienzo a contarles acerca de esto, les digo de que somos 100 que hacemos estos indicadores. Y este indicador no es mío. Mi indicador es el de energías limpias, pero sí les puedo comentar cómo es que se hace esta metodología. Utilizamos, y no sé si es que esto es relevante, porque la metodología es, utilizamos series de tiempo para ver qué es lo que está pasando con el tema de calor y utilizamos la función de dosis-respuesta, de exposición-respuesta, perdón, para poder calcular el exceso de mortalidad y poder agarrar las muertes que se pueden, que son el exceso y atribuirlas al calor. Entonces, yo no sé si es que esa es una respuesta que todos podamos entender, porque no todos hacemos series de tiempo y no todos hacemos curvas de exposición-respuesta para poder entender el exceso de mortalidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, muy interesante que justo me hayan preguntado por el tema metodológico de esta pregunta. La otra parte de la pregunta que justo lo estaba buscando es que no miramos causas específicas de la mortalidad, pero sí excluimos algunas causas de mortalidad, como por ejemplo, las que no se incluyen en este indicador son el tema de accidentes, homicidios y algunas otras causas de mortalidad que realmente no son relevantes para que están ligados con temperatura. Entonces sí es un exceso de mortalidad, que creo que era la pregunta al final, si era exceso o no era exceso. Perfecto, muchas gracias. Lily, ¿se puedes hablar un poquito del papel de las comunidades locales? That's an excellent question about thinking. Sí, es una excelente pregunta cuando pensamos cómo los integrantes de las comunidades locales participan en la planificación estratégica y en el modelo de cadena de resultados. En un ejemplo, en nuestro trabajo en el estudio de caso en Colombia, vimos que el equipo estaba en el terreno y en el equipo teníamos un integrante que era una persona respetada en la comunidad, un líder ambiental, que fue parte del proceso desde el inicio y a través del proceso. Y también organizamos reuniones en Colombia con los residentes locales y también actores interesados, sobre todo para evaluar el impacto deseado. Y en qué nos centraríamos también. Por eso es importante de la participación de la comunidad local, realmente pensar en el impacto, porque queremos que la investigación, por supuesto, tenga resultados científicos, y esto es fundamental, pero también queríamos que la investigación tuviera un impacto en el terreno, que cambiara la política, que cambiara cómo se hacían las cosas y para realmente poder ver las mejoras. Por eso consultamos con integrantes de la comunidad, organizamos reuniones y luego alguien del equipo, no es que una persona vaya a representar todas las opiniones de la comunidad, no es así, pero bueno, un integrante no académico de nuestro equipo que participó de todo el proceso, era una persona muy respetada de la comunidad, entonces fue como su representante, digamos. Por supuesto, es muy difícil contar con cientos de integrantes de la comunidad en el equipo, pero sí podemos tener, por ejemplo, reuniones de focus groups en la comunidad para entender qué está pasando allí y para saber qué es lo que esperan obtener. Y así podemos trabajar con representantes locales, ONG, activistas de salud o del ambiente que pueden pasar a ser parte de su equipo. Esto está relacionado también con parte de lo que dijo Gabriela en la presentación. Las personas que cumplen dos funciones en el proceso. Entonces, hay personas también esenciales que pueden hacer sus aportes. Quizás podrías comentar sobre eso, Gaby. Sí, gracias, Laila.
Como describió Lili, hicimos varias actividades y algo que le llamamos colaboratorios de comunidades de práctica o comunidades de respuesta, que es talleres. Lo creo que lo importante es que las herramientas metodológicas pueden ser amplias. Ya habríamos platicado en las sesiones anteriores de action research y de cosas que permitan que estas, todos los involucrados tomen, o sea, sean parte de la decisión. Y algo que me acordé ahorita es que el IAI estableció el proceso de financiamiento con meses de anticipación de trabajo transdisciplinario. Entonces, hicimos una serie de talleres antes de escribir la propuesta en la que tenían que participar miembros de las comunidades. O sea, miembros no académicos. Digamos que miembros no académicos es como más, es mejor descripción. Y eso forzó un proceso que generalmente nos toma más tiempo porque no se considera como parte del trabajo. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Que ustedes busquen agentes de financiamiento que consideren este trabajo como fundamental en el diseño del proyecto. Gracias, Laila. And also, this is one of the objectives. También este es uno de los objetivos de este curso. Que las personas tengan tiempo para reflexionar, para hacer sus contactos y para reconocer los mejores caminos para abordar el tema transdisciplinario antes de que se haga la escritura, construir el proyecto y bueno, todo eso. Es muy interesante tener un programa de pequeños subsidios como parte de estos ejemplos. ¿Por qué? Porque nos muestra también cómo ha trabajado el IAI para fomentar la creación de capacidades y así trabajar en un enfoque transdisciplinario. Y no solo la implementación del proyecto transdisciplinario, sino de todo el proceso. Bueno, nos queda un minuto. Entonces, creo que las siguientes preguntas las vamos a incluir en el documento para que podamos en algún momento responderle a los participantes. Así que me gustaría agradecerles por venir y espero verlos a todos y todas nuevamente el jueves. Recuerden las tres actividades extracurriculares de los próximos días y la semana que viene vamos a tener las actividades de check-in. Si tienen alguna otra consulta o lo que sea, les pido que se pongan en contacto con su facilitador. Muchas gracias por todo y espero que tengan un excelente resto del día. Muchas